Hola a todos, yo soy HMQ, tu amigo friki local. Y bueno, bienvenidos a otro nuevo video de unboxings. Bueno, en esta oportunidad voy a hacer unboxing a mi figura de Amy de Funko Pop. Y, oh my gosh, espérense un rato. Bueno, he decidido antes de continuar hacerles, bueno, un anuncio. Como saben, yo siempre he estado, bueno, este canal es de unboxings de figuras. Bueno, originalmente era unboxings de mis figuras de anime. Comencé haciéndolo para temas de no aburrirme y además un pretexto de en la pandemia por sacar mis cosas de sus cajas. Y bueno, también busqué una forma de, ya lo dije bastantes veces en mi canal anterior, que era una forma de desestresarme y empezar a hablar, porque no soy muy bueno socializando. Entonces bueno, ese tipo de cosas de hablarle a una cámara me ayuda a expresarme mejor. Y bueno, como saben, hemos tenido un tema de que, como les mencioné, no sé, mucha gente me seguía este canal o me seguía porque, bueno, hacía unboxings de figuras de anime. Bueno, ese contenido no se va a ir, va a quedarse, va a ser esporádico porque no era, técnicamente mi canal no era un canal de unboxings de figuras, tampoco es un canal de enfocado a lo que es Sonic. Empecé haciendo Sonic porque el tema, como ya les mencioné, yo siempre he sido un fan de esta franquicia desde que estaba... desde que estaban en la escuela. Y bueno, el tema está en que no había muchos objetos o cosas que trajeran que me gustaran. Pero gracias a Jack Pacific y bueno, los Nendoroids, empecé a hacer las unboxings. Y bueno, creo que muchos han llegado al canal por Sonic. Y bueno, no se va a ir Sonic, Sonic se va a quedar. Voy a seguir haciendo unboxing a sus libros, a sus cómics. Bueno, cuando haya tiempo, porque ya saben que por falta de tiempo no he estado haciendo tantos unboxings. Bueno, a veces por videos. Y bueno, he decidido definitivamente dejar el canal como especie de variado. La gente que les gusta las figuras de anime y unboxings. Y bueno, van a... Bueno, si ven que he subido un video de eso, entonces van a enfocarse a ellos. Las personas que les gustan los unboxings de Sonic, sé que van a venir a ver temas de Sonic, entonces no hay ese problema, porque no me puedo volver un solo canal y un solo tema, me aburriría siendo honestos. y bueno, también el tema del Doomverso, bueno, no es algo que yo quisiera tocar, pero bueno, a veces es que algo que me toca mucho la moral. Creo que ya haré pequeños videos explicando por qué me he metido un poco en ese tema. Bueno, no va al caso, solamente quería dejar claro esos temas para que no se preocupen. Y bueno, sí, voy a seguir subiendo, haciendo un tema, bueno, unboxings, vlogs y todo ese tipo de cosas por secciones. Y bueno, la gente que le llame ese punto, sé que se van a enfocar en esos videos, así que no se preocupen. Y bueno, continuando con este unboxing, ahora los videos los voy a hacer así, ya no voy a editar ni cortar, porque eso, la verdad es que me cansa y me estresa mucho, así que creo que es más dinámico si hago un unboxing seguido. Y bueno, primero que nada vamos a hacer unboxing a esta figura Funko Pop. Este es un Funko Pop que ya hace mucho tiempo ha salido, como pueden ver es el número 915 y Funko Pops ahorita tenemos hasta no sé qué número. Y nunca he sido muy fan de esta franquicia, ya que siento que está muy sobresaturado el mercado. Y bueno, y también es por el tema de que las figuras nunca se me hacían tan simpáticas, por así decirlo. Ya les mencioné que las figuras que más me llamaban la atención eran las de Dexter, el gato Félix y Johnny Bravo, porque literalmente no parecían personajes de Funko, parecían los personajes originales. No tenían estos rostros, por ejemplo el Dexter, como tiene prácticamente ese rostro inexpresivo y con sus lentes se ve bien. Bueno, esta Amy viene protegida con un blister. Esto me gusta porque hay mucha gente que compra bastantes Funko Pops y nunca los saca de las cajas. Yo sí saco mis cosas de las cajas. Y bueno, para empezar, como ya saben, nunca he sido muy fan de los Funkos. Se me hacen no sé por qué la gente le mama tanto a estas figuras. Se me hacen bastante, no malas, pero creo que se sobrevaloran demasiado unas piezas que no se pueden articular y encima están todo deformes. Bueno, bueno, muchos dirán, oye, ¿tú qué dices? Tú coleccionas Nendoroids, pero los Nendoroids son bonitos, tienen articulaciones, se pueden posar. Y puedes intercambiarles accesorios entre todos los modelos. Stand. Y bueno, esta figura no trae base o stand, porque creo que las primeras no incluían. Y bueno, sí, de partido no sé qué números ya empezaron a incluir. Y bueno, me compré esta Amy también por lo que vi que habían sacado una nueva edición especial de empaque que venía con Shadow. Ya saben, pero esa Amy tenía la peculiaridad que tiene así como el pelo medio... Tiene como pelaje, como pelusa. Y bueno, no me entusiasma mucho esa idea de comprar ese Amy porque esa especie de peluche va a ser bastante difícil de mantenerlo limpio.
Y bueno, aquí está, no sé si ustedes tendrán este Funko, no lo comprarán o no les gustarán los Funkos. Yo lo compré porque a pesar de todo, miren el detalle, está muy bien esculpida. Ahí está su pico jamo, está bastante bien hecho. Sus zapatos también están bastante bien. Ahí está su vestido, tiene incluso la marca del cuellito en su garganta. Esto es algo que los de Jack se olvidaron por pintar. O sea, sí trae la marca del molde, pero no lo pintaron, yo se lo pinté. También pinté la parte de abajo de la falda, es blanco. Bueno, es rojo y blanco, pero bueno, había que hacer bastante trabajo de customización y bueno, no la quería arruinar, así que la dejé en blanco. Algo así como la de aquí, por ejemplo, la de aquí, si pueden ver que está blanco, como digas, la trama, ahí está su colita, ahí está. Y bueno, no sé qué más decirles, solamente decirles que para ser mi primer Funko está muy bien, está bastante, no me cae mal. Eso sí, para no tener stand, sí es bastante estable, se posa bastante bien. Eso sí, como les mencioné, lo voy a customizar porque se me hace muy raro que no tenga expresión. Lo que voy a hacer es que le voy a pintar pupilas, brillos, así como tiene la Imi clásica de allá. Allá, como pueden ver, tiene un brillito blanco. Acá le voy a poner un brillito blanco. Le voy a pintar con pintura blanca. Y otro detalle que creo que le ayudaría bastante a mejorar este avance. Espérense, acá tengo lápiz. Es ponerle boca. Sí, porque no me imagino una Imi sin boca. No sé si ponerle una sonrisa. Aquí creo que con un lápiz voy a esbozarle como me gustaría que sea. Ahí está. Puede ser así. Ahí está, miren. Oh, ahora sí es otra cosa. Pues bueno, con sus brillitos. O también podría ser una boca abierta. Creo que una boca abierta sería así. Ahí está. Ahí está. Bueno, habría que pintarla. Aunque me gusta más cerrada. Aunque creo que también podría ser una boca aquí en el medio. Una boca así, como de gato. Ahí está. Ahí está. Sí, se ve bastante raro. Bueno, tendría que probarlo. Creo que lo voy a probar en computadora y en base de eso le voy a hacer una sonrisa. Y bueno, eso sería todo. No tengo más que decirles. Bueno, espero que les haya gustado este video. Bueno, al menos informativo. Bueno, no sé si les gusta esta dinámica, pero bueno. Solamente me queda decirles gracias si han llegado a esta parte del video. No olviden dejarme sus comentarios, preguntas, sugerencias, compartir, suscribirse, denunciar y todo ese tipo de cosas. Y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós. Let this be.